realmente lamentable. Y a raíz de la nueva ley electoral aprobada en Cuba, la UNPACU recogió opiniones de los ciudadanos en Santiago de Cuba. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó de manera unánime la nueva ley electoral en Cuba que mantiene la prohibición de múltiples partidos políticos, así como también las elecciones libres y directas. Mientras, entre los integrantes de la oficialista Asamblea Nacional del Poder Popular no hay objeciones, en Santiago de Cuba ciudadanos opinaron sobre la nueva ley. Yo en el aspecto que no estoy de acuerdo es que va a seguir siendo un solo partido. Y para que pueda en un país haber democracia, tiene que haber más de un partido. Eso en el mundo entero funciona así y yo eso lo veo muy mal. Yo no estoy de acuerdo absolutamente para nada porque esta ley no ha cambiado en nada. Esta ley ha sido de más en peor. Cada día las cosas se ponen más críticas, cada día las cosas se ponen peores y al final de la jornada quien lo está sufriendo es el pueblo. No veo, no noto, no se ve ningún beneficio hacia el pueblo. Todo ha sido lo contrario, cada día peor. Mira ahora mis ticos, por ejemplo, están dando apagones todos los días. De cierta forma uno se está muriendo de la calor, la población criticando y la población quejándose porque nos quitan la corriente y estamos a veces hasta 7 y 8 horas sin corriente. Los niños no tienen diversión, no tienen distracción. ¿Por qué? Porque se quieren sentar a ver unos muñequitos, son infelices, no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen corriente, no tienen una distracción, no tienen nada para divertirse. De cierta forma nos estamos muriendo aquí, somos animales de la calor. Cada día se nos aprieta más la situación y cada día se está pasando más trabajo dentro de esta república. Cuya república que ellos la tienen gobernada y tratada a su manera, bajo de un yugo, bajo una esclavitud, a su manera. Y entonces lo que tienen es un pánico dentro de este pueblo. Con la nueva ley, el presidente y los vicepresidentes serán elegidos entre los diputados y son electos solo por votación de la Asamblea Nacional, no por el voto directo. No, eso sí no estoy de acuerdo. El presidente tiene que elegirlo. Muchas gracias, hermano. Es lo que yo sí no estoy de acuerdo. No, esa es la que yo mantengo. ¿Usted no está de acuerdo con que en Cuba se reconozcan otros partidos, libertad de expresión? Claro que sí, lógico, claro que sí, porque imagínate. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que en Cuba se abran las puertas a un cambio de sistema? Claro que sí. Pues yo no estoy de acuerdo con aquí, ¿viste? ¿Por qué? Este país nada. ¿Por qué, señor? Porque tú sabes que todos aquí están andando mal. ¿A usted le gustaría que en Cuba hubiera pluripartidismo, libertad de expresión? Claramente. ¿Y que el presidente le gustaría elegir usted? Claro, exactamente. Aquí eso se eligen ellos mismos. La ley establece tres tipos de elecciones: municipales, nacionales, para seleccionar a los diputados, y la de gobernadores, una nueva figura instituida en la recién proclamada Constitución. Los delegados municipales son propuestos en las asambleas de vecinos, pero al Parlamento solo llegarán quienes determinen las comisiones de candidaturas. Lo mismo sucede con el cargo de presidente y vicepresidente de la Asamblea. No ha cambiado absolutamente nada. No ha habido cambio, no va a existir cambio. En un país centralizado no puede haber cambio de ningún tipo. Esto, el sistema comunista de Cuba tiene como ley coger y llevar a cabo que la minoría vota por la mayoría. Cuando es una cosa que eso es incorregible, eso es imposible, eso no puede existir. Porque si yo no voto por un presidente, ¿cómo tú vas a sacar un voto de que ahí yo voté? No, la minoría no puede votar. La mayoría es el pueblo no vota. Vota lo que ellos seleccionan. Es decir, el Poder Popular es lo mismo, el comunismo es lo mismo, todo sigue centralizado. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por muchas cosas, no estoy de acuerdo. Sinceramente no estoy de acuerdo con eso. ¿Le gustaría que existieran elecciones libres? Por supuesto, el ser humano tiene que pensar por sí mismo, no porque alguien te diga lo que tú quieres hacer. ¿Entiendes? La ley electoral mantiene también la prohibición a que se realicen campañas políticas y al financiamiento de candidatos.